Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos a este su canal Victoria Bullies. Yo soy Memo y hoy te traigo un tema bastante interesante. Vamos a responder algunas dudas que han quedado respecto a la manera de vitaminar a los cachorros, a los ejemplares adultos, las raciones de comida, y vamos a responder algunas dudas que me han llegado también a través de la caja de comentarios. Hoy vamos a responderlas. Voy a mostrarles también el desarrollo de Rocco, que es un ejemplar, un cachorro que ya he visto aquí en el canal. Ha tenido un desarrollo bastante considerable. La genética ha hecho su trabajo y definitivamente los cuidados y la alimentación también han contribuido para que lo veas como lo vas a ver en un momento. Así es que si tú eres amante de los American Bully igual que yo, quédate hasta el final porque seguramente esto te interesa. Vamos a ver el video. Bien amigos, y como te comenté, voy a presentarte el desarrollo de Rocco. Es un cachorrito que tuviste en el primer video que subimos. Él ahorita está cumplió el día 19 4 meses, o sea que tiene ahorita como 4 meses y 10 días, 12 días más o menos. Creo que va bastante bien, como puedes verlo aquí. Lo voy a poner así para que lo veas. Ha desarrollado muchísimo, la verdad. Tiene un pelaje, pues como puedes verlo, muy brilloso. Su aspecto es bonito, la energía que él tiene está bastante bien, es un perro muy activo, muy juguetón. Y mira, es un perro bastante corpulento. Es un perrito que ha evolucionado bastante bien y como te comentaba, bueno, la genética cuenta muchísimo en el American Bully. En el caso de él, pues viene de muy buenos padres, la verdad, es un ejemplar que también ya viste aquí en los videos que te he presentado. Tanto mamá como papá tienen una genética bastante buena. Y pues en consecuencia los cachorros van a recibir toda esa carga genética que tienen los padres. Adicional a esto, pues el hecho de la alimentación, los cuidados, las desparasitadas, pues contribuyen en gran medida para que los cachorros y los ejemplares puedan lucir como hoy está luciendo este pequeño cachorrito de 4 meses y medio más o menos. En el primer video que yo te presenté, él estaba pesando 8 kilos a los 2 meses y medio aproximadamente. O hace un momento lo pesamos, ahorita te voy a mostrar la báscula, lo pesamos y ahorita le está prácticamente en los 14 kilos. O sea, el incremento en peso que ha tenido ha sido bastante bueno. En lo personal me tiene muy contento, es un cachorrito que se va a quedar aquí en casa para pues sacar producciones de él, tener cachorritos de él y seguramente va a dar cachorros que den mucho de qué hablar en el Bully Game. Así es como va la evolución de Rocco. Voy a presentarte ahorita unos videos que tomamos, unas fotos de él. Y pues bueno, juzguen ustedes si los consejos que les doy dan resultado o no. Aquí pude acomodarlo para que vean un poquito el pecho que tiene Rocco, las características que tienen. El color a mí me encanta, es un color muy tradicional. Mucha gente ya incluso no le llama la atención el color blue. Pero yo pienso que definitivamente nunca pasa de moda. Es un color bastante bonito, bastante tradicional, como te dije. Y pues a mí en lo personal me agrada muchísimo. Es un perro que tiene una espalda bastante ancha, bastante pronunciada. Y hoy Rocco está comiendo aproximadamente como unos 400 gramos entre plato y plato. Come bastante, la verdad. La alimentación es basada en lo que ya te dije. Croqueta de calidad premium o super premium, también el pollo, bueno, en el caso de él son hígados todavía lo que está comiendo alrededor de 4 hígados por día, 8 en realidad porque le damos 4 y 4, 4 en la mañana, 4 en la noche, más su ración de croquetas, huevo crudo y su NutriPlus gel, que también ya te comenté las raciones. Ahorita que él tiene 4 meses, le estamos dando el equivalente a 2 dedos. Ahorita te voy a explicar también cómo es que le seguimos vitaminando a este pequeño. Así es que, por lo pronto, aquí está este pequeño inquieto, Rocco. Bien amigos, y bueno, así es como va la evolución de Rocco, que es un cachorrito que tú ya habías visto aquí en el canal. Es un cachorro que hoy pasa por pocos días, los 4 meses. Va bastante bien, ha subido mucho de peso, tiene mucha energía, su aspecto está bastante bonito. Su pelaje es muy brilloso, su actividad física es bastante alta, es muy hiperactivo, o muy activo mejor dicho, ¿no? Es algo normal en cachorros.
Y en el caso de él únicamente seguimos pues las recomendaciones de alimentación que ya te había dicho. No hacemos más que alimentarlo bien, desparasitarlo bien, y el único complemento que estamos utilizando ahorita en él es el Nutriplex Gel, que es este que tengo aquí. En el video anterior yo te había recomendado también el NutriPlus Gel. Puedes usar de manera indistinta cualquiera de los dos, básicamente son lo mismo uno y otro, y varía solamente pues la fabricación, ¿no? El fabricante o el laboratorio de uno es Virbac, el de otro es Holland. Los dos son bastante utilizados por nosotros aquí en Victoria Bullies. Y bueno, hubo gente que a lo largo de esta semana me estuvo preguntando sobre las cantidades. Si realmente las cantidades que yo te recomendé eran aceptables o eran las adecuadas para ellos. Y bueno, quiero decirte con hechos que definitivamente lo son. Ya viste la evolución del cachorro. En el caso de Rocco, le estamos dando el Nutriplex Gel. Se lo damos dos veces al día por lo regular. Ahorita que él ya cumplió los 4 meses, se le está dando lo que ya te había comentado. Es prácticamente lo de 2 dedos. Es lo que le damos a Rocco. El fabricante, aquí tengo otro nuevo. El fabricante dice que por cada 6 gramos de Nutriplex Gel, pues tiene todas estas características, ¿no? Todos estos nutrientes. Lo principal, pues como ya sabemos, es la vitamina B, la B1, la B2, la B6, la B12, ácido, fósforo, hierro, entre otros nutrientes, ¿sí? Cuando son cachorros, a mí no me gusta vitaminarlos excesivamente, no me gusta nunca caer en excesos, porque en primera, pues son cachorros y debemos de respetar su desarrollo. Lo que hacemos es, lo que ya te he dicho y te he repetido muchas veces, desparasitarlo adecuadamente y pues darle los nutrientes extras mínimos que el cachorro pueda requerir. Te voy a explicar por qué lo hacemos así y por qué damos cantidades que pudieran parecer bajas en cuanto a nutrientes externos, llámese pues, complejos vitamínicos. Hemos visto a lo largo del tiempo que llevamos criando cachorritos o adultos, algo muy interesante. Ocupo cantidades pequeñas porque cuando el cachorro está en desarrollo, si tú le das nutrientes adicionales, o sea, complejos A o B, de manera adicional a lo que es su alimentación, el sistema del cachorro, sobre todo el sistema digestivo del cachorro, se vuelve perezoso. ¿Por qué? Porque como tú le estás suministrando constantemente cantidades elevadas de vitamínicos externos, pues bueno, sus órganos internos dicen, ok, yo estoy recibiendo X cantidad de nutrientes de parte de fuera, y en consecuencia comienzan a trabajar menos. Lo que hacemos, moderando las cantidades de vitamínicos externos que le damos, es, y por eso te recomendaba y por eso te decía que es tan importante los periodos de descanso en los cachorros, entre unas dosis y otras. Los periodos de descanso son como para los fisicoculturistas o la gente que se dedica al entrenamiento de pesas. Bueno, como tú sabes, ellos hacen pesas y descansan y es cuando los músculos crecen. En el caso de los cachorros o los perros, los periodos de descanso son cuando tú forzas de alguna manera al sistema natural del perro a que por sí mismo produzca todas esas enzimas, esos nutrientes que el cachorro necesita por sí solo. 2 meses después, tú puedes volver a dar las dosis recomendadas y el perro va a estar totalmente sano. Antes de los 6 meses no recomiendo nada más que esto, a menos que tu cachorro esté pasando por algún periodo de desnutrición, alguna enfermedad, esté saliendo de alguna parasitosis, en fin, situaciones que el médico veterinario te pueda recomendar de manera muy puntual. Antes de eso, la verdad es que no recomiendo mucho. La mayor parte la hace la genética y los cuidados que tú le das en cuanto a alimentación, desparasitación y vacunas. Eso es lo fundamental. No son nada pequeñas las cantidades que le estamos dando. De esa manera complementamos totalmente su alimentación y su nutrición al 100% de tus cachorros. También me preguntaron sobre las edades en que puedes darle NutriPlus Gel o NutriPlex Gel a tus cachorros. Quise hacer una pequeña tabla y te comento que dentro de 1.5 meses a 2 meses que puedes iniciar con este tipo de productos, lo ideal es que le des lo de un dedo, que ya te había recomendado. Cuando el cachorro cumple entre 4 y 6 meses, puedes dar el doble, lo que serían 2 dedos más o menos. De los 6 a 8 meses, puedes dar hasta 3 dedos.
Y de ahí pudieras ya buscar tú alguna otra manera de nutrirlo, ya que, bueno, estar dando cantidades de NutriPlex Gel, pues te va a salir bastante elevado porque pues son frascos de 125, 120 gramos. Entonces ya un ejemplar de 10, 8, 10 meses, pues ya consumen bastante, ¿no? Pero en general es eso lo que tú necesitas saber. Esto lo hacemos con el fin de que los cachorros tengan sobre todo complejo B en su sistema. Esto aporta muchísimo complejo B para ellos. Ya te lo dije, vitamina B1, B2, B6, B12, omegas 3, 6, hierro, fósforo, calcio. En fin, muchas cosas que ellos asimilan y lo utilizan para su crecimiento y su desarrollo bastante bien. Eso está pensado sobre todo para cachorros, entonces no va a haber ningún problema en que tú se lo des. Se puede administrar incluso en gatos. Entonces te das cuenta que pues, su composición es bastante noble para su sistema hepático, no les va a causar ningún problema. Esto es hablando del complejo B. Recuerda que yo también te recomendé en algún video que dieras, por ejemplo, lo que eran vísceras. Cuando hablo de vísceras, me refiero prácticamente y de manera concreta a lo que son el hígado, sea de pollo o sea de res. Si es de res, es mucho mejor. Las aves tienden a tener un poco más de cargas parasitarias o algunas sustancias que pudieran no ser bien asimiladas en los cachorros. No quiere decir que les dé algún problema si le das hígado de pollo. La verdad es que también les hace bastante bien. ¿Por qué te recomendé hígado? Bueno, el hígado es una parte de los animales donde se almacenan grandes cantidades, no solo de una vitamina en específico, sino de varias. En el caso de nosotros, buscamos el hígado porque de ahí es donde prácticamente extraemos la vitamina A. La vitamina A, que también es un complemento que tu cachorro necesita. Se lo estamos dando de forma más natural. Es un poco más fácil que dar complejos B, ¿sí? Porque si tú das el hígado, bueno, de ahí extraes o le estás suministrando, repito, toda la vitamina A. Otro alimento que es bastante rico en vitamina A es el huevo. También te lo recomendé crudo, porque les ayuda de manera increíble a lo que es su pelaje, su aspecto físico, la piel, las uñas, el pelo, es más suave, es más brilloso. Tienen, en fin, un montón de beneficios, tanto el huevo como el hígado. Es por eso que yo te lo recomendé aquí. Y bueno, estoy seguro que si sigues esas recomendaciones vas a tener cachorros muy bonitos, como el Rocco, por ejemplo. Quiero agradecer mucho también a todas aquellas personas que se han suscrito al canal, a todos los comentarios, han llegado muchísimos, la verdad, de muchas partes de México y fuera. Gracias por suscribirse, ya somos más de 400 suscriptores, los mensajes llegan muy constantemente, entonces trato de darle salida y contestación a cada uno de ellos. Recuerda que me ayudas mucho suscribiéndote, compartiendo también los videos, comentando, dándole like. Así es que ayúdame a compartir los videos, suscríbete porque eso me ayuda a mí a poder seguir generando este contenido que creo que es útil para ti. Agradezco mucho también a mi amigo Juan Carlos Colarte, que le envió un gran saludo. El día de ayer me escribió, es una persona de Ciudad Altamirano, Guerrero. Ha estado muy al pendiente de los videos y también está interesado, bueno, en los cachorros que tenemos aquí. El día domingo tuve, sí, el día domingo tuve la oportunidad de chatear con una persona que me escribió desde España, desde Zaragoza, España. Agradezco mucho que estén viendo mis videos hasta allá, quiere decir que les gustan, creo que les han servido los consejos que les doy. Muchísimas gracias por suscribirse al canal, por comentarme. Gente que nos ve y me escribió desde Valencia, también Valencia, España. Gente de Ecuador, gente de Perú, gente de Colombia. Muchísimas gracias. Eso también es motivo para que yo siga esforzándome y haciendo estos videos para ti. Así es que, amigos míos, esto fue el video del día de hoy. Yo soy Memo, esto es Victoria Bullies. Y recuerda que cualquier duda o comentario, no dudes en dejarlo ahí en el buzón, en la caja de comentarios. Voy a responderlos a la brevedad posible. Trato de responderles a todos lo antes posible y así seguiré haciéndolo. Muchas gracias por suscribirse. Ayúdame a seguir haciéndolo. Suscríbete y comparte los videos. Esto fue todo por el video del día de hoy, amigos. Si quieres algún tema en específico, pues házmelo saber también. Ah, y no se pierdan, hubo una persona que me comentó que quiere saber cómo es la preparación de una hembra gestante, una hembra antes de la gestación o de la cruza de la hembra. Ese es el próximo video, estén muy pendientes porque les voy a presentar una hembra bastante bonita que tenemos aquí en Victoria Bullies. Ya vas a ver cómo es ella. Así es que yo me despido y nos vemos en el próximo video. Recuerda, sigue adelante, sigue esforzándote hasta que conquistes la victoria.